Muy buenos días a todos, chicos, desde la hermosa Costa del Sol, en la ciudad de Nerja. Esta es la playita casi virgen de Maro, una playita muy chiquita, como pueden ver ahora no está masificada, seguramente esto en verano tiene que estar a reventar. Así es la Costa del Sol, kilómetros y kilómetros de playas y calas de aguas cristalinas. He decidido por un día cambiar el río por el mar. Voy a realizar una actividad para llegar a un lugar que solamente se puede acceder por el mar, ¿ok? Y para eso me he traído una herramienta sumamente necesaria, que es Pirawini. Una actividad diferente para realizar en la Costa del Sol, los deportes náuticos. Ahí vamos. Tengo que armar mi piragua, inflarla y prepararla. La verdad que se hace un poco difícil, aunque tengo un trípode, poder grabar y remar al mismo tiempo. Más que nada para que ustedes puedan ir apreciando esta hermosa playa y los acantilados. Y no salpicar la cámara con el remo. Lo que vamos a ver es una hermosa cascada que cae en el mar. Tengo que remar más o menos unos 20-25 minutos. Como pueden ver, no soy un gran piragüista, ¿eh? Estoy dando todo lo mejor de mí. Estuve hablando con un local por Instagram. Me dijo que la mejor manera de acceder ahí era por esta playita de Maro, que era lo más cerca y más fácil. Así que estoy siguiendo sus recomendaciones. Ahí hay una toma mejor, ¿no? De los acantilados. Vamos, Basti, vamos. Rema para llegar a Cascadini. Aquí tenemos muchos, muchos, muchos piragüistas. Buen día. Vamos a imprimir un poco de potencia. Un minuto de descanso. Vengo remando contracorriente. Acá hay una calita muy linda, que por lo que se ve solamente se puede acceder por el mar. Una calita de piedra. Es un buen momento para tomar un poco el sol. Sigamos. Tengo que informarles que lamentablemente la cascada, chicos, está seca. Oh, no. Nos ha defraudado. Miren qué buen lugar ese donde están los chicos. Acá se pueden tirar y ahí hay una soga para poder subir después, escalando. Suena rock and roll, muy bien. Los chicos saben. Hay que consolarse con esto, chicos. Es la única agua que cae al mar. Algo es algo. Lo he intentado.
No sé si es alguna sequía que viene de algún campo y se ve que la cortan y ya no cae más agua, o es una cascada en sí de algún río, de algún afluente de algún río que sí cae, pero debería estar por alguna parte de estos acantilados aquí arriba. Ya me informó un señor que pasó en una piragua que estaba seca, que no iba a haber nada. Ok, no importa, lo hemos intentado como siempre. ¿Le gusta el paddle surf? Puede ser sentado, arrodillado o parado. Es aquí donde debería de caer el agua, en esta mancha verde, pero ya no existe, a no ser que llueva muchísimo. Igual el lugar es precioso, ¿eh? El agua está bien clarita, está muy bajita. Acá está perfecto para bañarse. Me bajaría, pero se me dificulta con la piragua. Para volver a subir nuevamente me tengo que acercar más a la arena. No tengo una buena zona aquí para poder estacionarme y bañarme acá. El lugar es precioso. En los años 40, en esta aldea vivían más de 200 personas. Se dedicaban al ganado, a la agricultura, al carbón y a la madera. Pero el general Franco decidió desalojarla por completo. Él creía que aquí, o que la gente que vive aquí, refugiaba a miembros de la guerrilla de los maquis. Estuvo abandonada, siendo un pueblo fantasma durante más de 60 años. Hasta que en los 90, las futuras generaciones vecinas decidieron recobrar nuevamente toda esta zona, convirtiéndola en un pequeñito paraíso rural enclavado en el medio de las montañas, como se puede ver. No tiene más de 30 casas, pero es una muy buena opción para echarle un vistazo si están en Nerja o pasan a visitar el pueblito blanco, uno de los más lindos de la provincia de Málaga, Frigiliana. Se entra por una calle completamente de tierra. Parece que estás entrando en un pueblo abandonado, olvidado. ¿Viven aquí ustedes? ¿Viven aquí? No, vacaciones. Ah, holidays. Ok. Relax here, this village. Nature. Nice, where are you from? Belgium. Belgium, oh, great. Yeah. What do you like most here? The nature. Nature. And the quietness and... It's we live in the center of a city in Belgium. Ah, okay. So it's always busy, and there's we live in an apartment, so there's always something right in front of you, and this is quietness. Magnificent. Yeah. Yeah. Okay. How long are you staying? So long? We stayed for 2 weeks. We're going tomorrow. Ah, okay. But we stayed for 2 weeks nice. Here, so okay. We saw a lot. Nice. Yeah. Enjoy your stay, okay? Thank you. Have a good afternoon. You see you. Bye-bye. Bye. Estas señoras viven en el bullicio de una ciudad belga y buscan esto, la tranquilidad, porque acá se respira tranquilidad y naturaleza. Vean lo que es esta callecita, cómo la tienen decorada aquí. La aldea se llama Acebuchal. La tienen inmaculada, ¿eh? La tienen muy bien decorada. Hay casas rurales para alquilar, con piscina, por supuesto. Aquí hace mucho calor. Wow.
Ya lo saben, chicos, si buscan un remanso de paz, un par de días o una semana, una casita rural con piscina, aldea El Acebuchal. Aquí se termina la calle, ¿eh? Esto ha sido todo el recorrido. Como les dije, tiene muy pocas casitas. También hay una gran variedad de rutas de senderismo por estas montañas. A no ser que haya algún señor cortando el pasto como ahora, por lo general, siempre o casi siempre va a haber un silencio absoluto. Esta es una de las grandes dificultades de estos pueblos muy lindos y turísticos a la hora de alojarse. Tener que arrastrar la maleta por estas calles empinadas. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Está bien, gracias. Es 4 de nosotros. Ok. Gracias. No, por favor. No iba a poder ayudarlas a todas, pero por lo menos a una. ¿Estás bien? Es el más difícil de estar en estas ciudades bellísimas. I know. Like up hills. Yes. Pretty, but difficult. Esta es Frigiliana, chicos. Los pueblitos blancos de Andalucía. Realmente, para ser sincero, a mí lo que me dan, los pueblos que me dan... Un minuto. Necesito respirar un poco también. Aunque no llevaba una maleta, me ha costado un poquito. No me ha costado, pero esa cuesta quita un poco el aire, ¿eh? Los pueblos que mejores sensaciones me dan, o me he quedado, son con los pueblos menos conocidos y los menos turísticos. Aquí hay una muy linda vista del mar y las montañas. Mantiene la misma estética que la aldea rural de Acebuchal. Bueno, creo que todos estos pueblos blancos de Andalucía, ¿no?, mantienen la misma estética, ¿no? Todas las casas blancas, muchas plantas, muchas flores en los balcones. Suelos originales con estos mosaicos dibujados aquí. Este es el centro de Nerja. Aquí está el famoso mirador, el balcón de Europa. Un gran mirador hacia el mar Mediterráneo. Hay una amplia variedad de restaurantes y bares que a medida que va pasando, va cayendo la noche, van cobrando aún más vida. Linda playa. Esta es la zona de tapeo de Nerja. Miren qué actividad que hay. Le voy a mostrar un poco a un amigo los bares de tapas que está pensando en invertir por aquí, por la Costa del Sol, para que tenga una imagen de cómo son los bares. Cervecerías. Hay mucho ambiente. Buenas tardes. Pero creo que apuesta más a la costa, donde están los jóvenes. Hay multitudes. Es una buena zona de tapeo, ¿eh? No sé si puedo probar alguna tapita por acá.
Aquí que no hay nadie y no hay música. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede tomar una tapa? Sí, tenemos. A ver, bueno, puedo preguntar y te puedo consultar si quieres. Porque hacemos la pellicena, que es un concepto italiano, que es de 10 a 12 tapas y viene incluida la bebida. No, tanto no. Quiero, tanto no, yo quería una cerveza y una tapa, ¿puede ser? Vale, sí, obvio, eso sí, claro. Para la cervecita le traemos una tapa. ¿Es vale, a elección o la sirven ustedes? La sirven ustedes. ¿De Uruguay? Uruguay. Vale, perfecto. ¿Vos argentina? No, viví en Argentina, tengo familia en Argentina. Tengo un vínculo. ¿Y de dónde sos? De Colombia. Mi mamá es colombiana y es de Colombia. Sí, somos un mix. Y papá, sí, mi familia vive en Argentina. Estuve en Uruguay, brutales. Qué bueno, ¿te gustó? ¿Y aquí? ¿Y vives aquí ahora? Vivo en Mala. Ah, en Mala. Sí. Puede ser un doble, quiero. Vale, la cerveza grande. Tenemos de 30 y de 50. Está la caña y el doble, ¿no? Sí, o sea, de 30 y 50. Nuestro concepto es diferente, como al de las 50. La de 50, la grande, que tengo mucha sed. Excelente ambiente hoy en Nerja, bueno, siempre. Y más aún ahora cuando llega el verano. Todos estos bares están siempre full, a reventar. Ah, se come bien. Hay algunos que se especializan en vinos, otros en cervezas, pero la mayoría tienen un mix, venden un poco de todo. Algunas ofertas como esta chica que tiene 10, 12 tapas italianas más bebida por 12.90. Se llama Bella Ciao Ciao. Muchas gracias, muy amable. Salud, chicos. Después de aquí mi viaje va a continuar en otra ciudad de Málaga y después me voy a plantear si sigo más al sur, camino Cádiz o Huelva, está en la famosa ruta de los pueblos blancos. Vas a estar en mi canal de YouTube. ¿No te molesta? ¿No te molesta? ¿Es tu local? Perfecto, vamos a promocionarlo. Ay, qué amor, gracias. ¿Se llama Il Cobo o Bella Ciao Ciao? No, Il Cobo di Giorgio, o sea, Il Cobo. Comida italiana. Comida italiana. Qué bien. San Giorgio y Sandra, dice Dati, ¿no? Son los ay, pero vos sos la dueña. Yo soy la hija de los dueños. La hija de los dueños, perfecto. Sí. Muy bien. ¿Y hace cuánto lo tienen? Hace una semana inauguramos. ¿Una semana? Oh, qué bien. No. Soy uno de los primeros clientes. Son los primeros clientes, son afortunados. Qué bien, qué bien. Están probando todo nuevo. ¿No te gustan las pizzas? Sí, me encantan las pizzas. Son muy ricas acá. Me encanta. Sí. Pero tenemos muy buenas reviews de buen feedback de pizzas. Ok, lo voy a pensar después de la cerveza y la tapa. A ver. Lo pruebas. ¿Qué pizza me recomiendas? Ay, que todas son muy ricas. ¿Qué te gusta? ¿El picante? No mucho picante. No. Me gusta el pepperoni, me gusta. ¿Hay una de pepperoni? ¿Hay una de pepperoni? Sí. Ok. ¿En qué horno lo hacen? ¿A leña o eléctrico o a gas? Gas. A gas. Ok. Bueno, me lo pienso. Genial. Están muy ricas. No te defraudaré, en serio. Mira las reviews en Google. Ok, perfecto. Como les decía, mi amigo apuesta más a la juventud. Ok. Quizás más sobre la costa. Son los jóvenes los que vende más la noche. Pero todos estos bares están trabajando todos. No hay un solo bar que esté vacío. Me ha recomendado las pizzas y están a buen precio. La margarita 7 euros. La que a mí me gusta, pepperoni 8.90. También los precios de las pizzas, ¿eh? También. ¿Son grandes? Son grandes. ¿Sí? Te voy a enseñar fotos. ¿Porción o es una pizza redonda? Una pizza grande, no, redonda. ¿Redonda? O sea, pues sí me refiero a la grande. Es enorme. Está bueno. Lo voy a pensar. Vale, a lo mejor. No, te voy a defraudar. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Gastón. ¿Gastón? Es
mermelada con bacon. Es como una mermelada con bacon, panceta. Al final he decidido cenar pizza. Me la ha vendido muy bien. Vamos a ver si son tan buenas como dice. Voy a pedir la de pepperoni, mi favorita siempre. Parece que tiene una terraza acá arriba. A lo mejor pueda cenar ahí arriba. Disculpa. Voy a tomar la de pepperoni. Vale, perfecto. Ahí va. Sí, tiene una terraza. Un segundo piso, pero me voy a quedar aquí abajo. Me han invitado con una tapita de lasaña. La pasta muy tana. Pepperoni. Qué bueno. Tiene super pinta. Gracias. Ah, no está cortada, tengo que cortarla yo. Pizza clásica italiana, masa muy finita, no está buena. También tiene una promoción ahí de pizza más Aperol Spritz. El Aperol es un cóctel que se vende muchísimo, es Aperol más cava. Lo toman mucho los alemanes y los ingleses. Los españoles también, pero es el cóctel favorito de los extranjeros. Esa promoción que tienes ahí, pizza más Aperol Spritz. No, me estaré a contar que teníamos Aperol Spritz. Ah, no es una promoción. No, no lo hicieron. Ah, es un gancho. Es un gancho. Comunicación y los tengo aquí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pero queremos promocionar eso, la peruchera, pero es un concepto que acá aún no lo tienen incorporado. Entonces, hay que encontrar estrategias para que la gente vaya entendiendo. ¿El cocinero que es italiano? Es italiano, es de Chile, de Palermo. Por eso la pizza también viene entera, porque en Italia te la ponen entera, no te la cortan. No sabías. Sí, es un dato. Y nuestros productos son 100% italianos. Pero la gente que viene le gusta mucho, de verdad. No, no, la economía ya es muy buena. Sí, sí. Muy simpática, ¿eh? Venga la alerta, venga. Le he dicho a tu madre que tienes todo lo que tiene que tener un camarero, simpático y sabes vender. Ay, gracias.
me vendiste la pizza. Un halago. Invita a toda la audiencia que venga a tu restaurante. Tienen que venir, por favor, a Incomo, comida italiana. Delicioso, 100% auténtico. Real. Di stare lassù e volavo, volavo felice in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Ah, bueno. Gracias. A ti. Nerja es un buen destino turístico, muy turístico, por supuesto, pero tiene alojamientos relativamente económicos, se come bien, lindas playas, pequeños pueblitos con encanto. Hasta aquí el vlog de hoy. Nada más, chicos, gracias siempre por el increíble apoyo, por el aguante que me hacen. Y un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.